También lastimosamente se dio un incidente en el área de Río Liz, donde dos niñas, junto con su padre, el padre no falleció, pero las dos niñas lastimosamente fueron impactadas con una cabeza de agua, así que camino acá. Así que un día un poquito difícil, pero te está dándole todo el respaldo a los familiares. Y bueno, lo que sí es que tuvimos un inicio de año escolar en paz. Casi más de un 97, 98% de las escuelas entraron a clase el día de hoy. Eso es muy positivo. Las escuelas han sido renovadas y todos los proyectos, mi escuela primero, Panamá Bilingüe, jornada extendida, beca universal, están funcionando, están operando y se ve ese ánimo en los estudiantes y esa alegría de iniciar un año de clase. Mi agradecimiento a la empresa privada, a los 40.000 educadores que inician clase el día de hoy, a los estamentos de seguridad y muy especial mi deseo a todos los estudiantes de que estudien mucho, que ustedes son el futuro del país, que sigamos trabajando unidos por Panamá. Y hago un llamado a los 40.000 educadores del país, que nosotros respetamos los gremios que son parte de todos, pero aquí hay que enfocarse en 700.000 estudiantes. La cifra importante son 700.000, 800.000 estudiantes panameños que se merecen el mejor apoyo de todos los educadores, del gobierno y los